número 16 del curso. Entonces, bueno, nos habíamos quedado justamente en este ejemplo. Listo. Bueno, nos habíamos quedado ya en, estábamos haciendo estos dos ejemplos de aplicación del while. Sí, bueno, el primer ejemplo de aplicación era cuando hicimos un pequeño juego. El juego consistía en, bueno, adivinar una palabra secreta. Nosotros ponemos esta palabra secreta como una variable dentro del programa. Habíamos definido esta variable secreta. Esta variable secreta como Python. Luego, bueno, definimos una palabra, un string vacío, que va a ser la palabra que vamos a modificar o que le vamos a dar un valor por medio del input, ¿sí? Entonces, bueno, establecimos nuestro while que habíamos establecido, ¿no es cierto? Y los turnos habíamos puesto, nosotros habíamos hecho con 5 turnos, me parece. Habíamos dicho entonces, si esto es, y entonces, mientras esta variable turnos sea diferente de 0, y también la palabra, la que vamos a modificar por medio del input del usuario, no sea igual a la palabra secreta, entonces, por favor, córreme este loop. Entonces, como ustedes saben, el i, este operador condicional AND, i, requiere solamente que uno de estas condiciones sea falsa, y por lo tanto, entonces, la condición en total sería falsa y saldríamos del loop, saldríamos del bucle. Entonces, puede ser que, bueno, cada vez, habíamos definido, cada vez que el usuario adivine mal la palabra, entonces los turnos se comienzan a disminuir en uno, ¿sí? Hasta que llegamos a cero. Llegamos a cero, salimos del loop. Y bueno, para indicarle al usuario que él ha perdido por haber quemado todos los turnos que tenía, simplemente decimos, bueno, turnos y turnos es igual a cero al final del loop. Decimos game over, no hay más turnos. Nosotros habíamos puesto otro tipo de mensaje. También, bueno, podemos salir del loop, como les había indicado, en caso de que esta palabra que ingrese el usuario sea igual a la palabra secreta. Entonces, esta condición ya sería false y saldríamos entonces del bucle. ¿Sí? Ya. Entonces, saldríamos del bucle. Y bueno, entonces ahí simplemente decimos correcto, turnos restantes al fin del juego, tenemos, bueno, los turnos. Perfecto, entonces hicimos un segundo ejemplo, bueno, que era un pequeño menú básico. Este menú, bueno, mostramos una lista de colores dado por una cadena de caracteres, un string, habíamos puesto la bandera de nuestro país, amarillo, azul y rojo. Aquí, bueno, esto está de más, como ustedes vieron, no era necesario definir en este caso una variable string vacía, sino que entramos directamente al while y aquí ya, bueno, definimos nuestro menú. Entonces lo ponemos un título, programa lista de colores y ponemos las opciones. La opción 1, que era mostrar la lista, la 2, añadir un color y la 3, que era para salir. Nosotros habíamos definido, podíamos salir con, bueno, con 3, con la Q mayúscula, la Q minúscula, la S mayúscula, la S minúscula. Y finalmente, bueno, definimos esto con un condicional. Habíamos puesto entonces, ¿qué pasa si es igual a 1? Mostramos la lista de colores. Si es igual a 2, añadimos un color a la lista en forma de título, ¿sí? Para que quede la primera letra con mayúscula. Luego, si es que, bueno, en este caso, solo aquí en el ejemplo de las slides, está definido con Q. Entonces, si es que el usuario mete Q mayúscula, Q minúscula, esto se transforma en minúsculas por medio del método lower de string, ¿sí? Le compara con Q minúscula y bueno, en caso de que pase eso, ponemos break. Como ya habíamos aprendido, el break era para salir del loop, ¿sí? Y bueno, y finalmente la última condición es que si no se cumple nada de esto, entonces, digamos, ponemos 4S o lo que sea, entonces, bueno, nos sale error, opción incorrecta. Y ahora vamos a hacer
un menú mucho más complejo. Para eso, bueno, voy a utilizar una nueva hoja de cálculo. Vamos a utilizar una nueva hoja de cálculo. Vamos a ver quiénes están ya. Entonces, Germán, buenos días. Juan Carlos, buenos días. Cristian, muy buenos días. Listo, gracias por venir a esta clase del sábado. Entonces, vamos a hacer una nueva hoja de cálculo. Aquí. Buenos días, Cristian. Muchas gracias. La replit. My REPLs. Vamos a usar Lambda IQ. Pues vamos a crear un nuevo REPL. Python. Ejercicio. Curso 6. Perfecto. Vamos a poner, bueno, nuestro rotulado que siempre hacemos aquí como especie de carátula, hoja de código 6. Esta sería la clase 16. Y vamos, la fecha de ahora es 13 de noviembre del 2021. Listo, entonces vamos a hacer esto. Perfecto, entonces print, vamos a hacer, bueno, aplicaciones del while. Entonces esta sería la aplicación número 3. Vamos a hacer un menú, bueno, más complejo. Sí. Listo, entonces en primer lugar, bueno, ¿en qué consiste este menú? Como ya les indiqué, vamos a hacer un programa, un software de facturación, por así decirlo, solo que, bueno, no sería tanto, bueno, un software que se lo puede utilizar. Tenemos un mensaje. Entonces, no es un software que, bueno, lo pudiéramos utilizar en la vida real. Sí, porque, bueno, para utilizarlo en la vida real necesitamos, bueno, una base de datos en sí, una aplicación web, que generalmente se lo hace. Nuestros datos, bueno, tendrían que estar guardados dentro de una base de datos. Ponerlo, por ejemplo, bueno, el producto en sí, el nombre, un código, una clave, como se llama en la base de datos. Y ponerles un precio. Sí, también, bueno, se puede poner varias cosas en base de datos. Y de hecho, en un curso de Python avanzado, lo que se hace es generalmente dar una introducción a lo que es base de datos. Bueno, se utiliza cualquier plataforma, igualmente es gratis. Creo que, no sé si tienen experiencia en este asunto de base de datos. Mucha gente, bueno, ha tenido algún curso básico, lo hacen en el colegio, en la universidad, de este Access. No sé si todavía existe el Access en Microsoft. Que es una de las experiencias que uno tiene, bueno, en base de datos. Ya cuando decimos, por ejemplo, que no vamos a utilizar Excel, sino una base de datos. Hablamos de una base de datos cuando ya estamos hablando de, bueno, ya no de una tabla de 100 filas, sino ya hablamos de miles, millones, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, en el registro civil, la base de datos de todos nosotros, todos los ecuatorianos que vivimos en el país, la cédula, nombres, apellidos, edad, lugar de nacimiento y, bueno, nombres de los padres, todo lo que ustedes tienen en la cédula, y para 17 millones de ecuatorianos y algo que sigue en progreso y en aumento. Entonces, ahí es cuando se utiliza ya no Excel, sino bases de datos. Y los softwares de base de datos, bueno, hay algunos que cuestan, y hay algunos que son gratis, por ejemplo, MySQL, PostgreSQL también. Y bueno, y se maneja otro lenguaje de programación, que es el lenguaje SQL, que es a base de queries. Los queries son simplemente órdenes que se le dan al computador para pedir cierta información. Por ejemplo, no lo sé, filtrar cierta información, ver. Por ejemplo, tal información, no sé, ver tal fila con tal clave, cosas así.
Sí, entonces en un curso avanzado de Python lo que se hace es también, esa es una parte, bueno, intermedia del conocimiento de programación, donde a través del lenguaje de programación podemos manipular una base de datos. Y más allá, cuando ya se hace aplicaciones web, ¿sí? Las aplicaciones web son en su browser, tal y como ustedes corren el Jupyter Notebook. Pueden hacer aplicaciones en Python donde, bueno, pueden acceder a una base de datos, mostrarla en una tabla, pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Por eso se les llaman aplicaciones empresariales. Y de hecho, en Java recibe este nombre Java Enterprise. Es justamente un tercer módulo de Java donde ya se enseña justamente esto, a meterse a una base de datos, lo que es el Java Persistence y todo este tipo de cosas. Ya es, bueno, se ve a más profundidad, pero por el momento vamos a hacer algo sencillo, ¿no es cierto? No estamos hablando de base de datos, vamos a establecer nuestros propios datos como variables dentro del programa. Vamos a aprender primero en concepto, en base, cómo funciona esto. Listo, entonces, en primer lugar, listo, vamos a decir, bueno, software de facturación de una tienda electrónica, ¿sí? Entonces, software facturación electrónica. Listo. Entonces, bueno, vamos a darle un nombre a esta tienda, ¿sí? Para que quede más, vamos a hacer un buen código el día de ahora. Entonces, tienda de productos ecuatorianos electrónicos. Ejemplo, ¿cómo que le ponemos? Quito Electronics. Va a ser el nombre de nuestra tienda. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer esto por el momento. ¿Ya? Vamos ahora a, bueno, a establecer primero los productos, ¿sí? Y además el precio de cada uno. Entonces vamos a establecer productos de la tienda y precio. Vamos a hacer algunos. En el ejemplo de las slides, solo puse unos pocos para tratar de no hacer muy extenso las slides. Pero ahora vamos a hacer algo más completo. Entonces, productos y precios. Vamos a crear los dos al mismo tiempo. Entonces, vamos, el nombre de la variable va a ser el producto que vamos a tener. Y esta variable va a ser de tipo de float, ¿sí? De punto decimal para establecer un precio. Entonces, bueno, vamos a poner, por ejemplo, con la P. Entonces, bueno, un computador, por ejemplo. ¿Ya? Un computador vamos a establecerlo con un precio de 850, por ejemplo, con $56. Está más que claro. Utilizar la moneda de nuestro país, dólares. Listo. Vamos a vender, por ejemplo, una cámara web. Sí, cámara web, vamos a ponerlo así. Entonces, esto va a estar, yo qué sé, en unos 59 con $87. Ahora, un precio de una memoria USB, por ejemplo, va a estar en unos 15 con $61. Ahora vamos a poner, por ejemplo, esta tienda también vende un teclado. Este teclado va a estar a $25,78. Vamos a hacer también, por ejemplo, un mouse, computador. Estos mouse gamers, por ejemplo, 18,64. Vamos a vender también, por ejemplo, lo que es un Raspberry Pi. Estos generalmente están, digamos, a $70,85. ¿Qué más? A ver, vamos, por ejemplo, PlayStation, por ejemplo. PlayStation 4. Este, bueno, ya ha bajado de precio, 450. Me imagino debe estar en Ecuador. Está más o menos a 300. 450 con 89. Vamos, ¿qué más? Por ejemplo, un Nintendo Switch, por ejemplo. ¿Sí?
Este sí está caro, bueno, más o menos por el precio del PlayStation 4, unos 550 con $89, con 99, como saben ponerlo a veces para llamar la atención de los clientes. Vamos a poner, ¿qué más? Por ejemplo, ¿qué más necesitamos? Bueno, una memoria, bueno, USB, vamos a poner una memoria SD, por ejemplo. Estas hay de todo precio, ¿no? Digamos que es una memoria de, bueno, podemos ponerlo aquí, una memoria SD, digamos, de 8 gigabytes. Estas sí son baratas, más o menos unos 10, $48. Y vamos a hacer igual una memoria SD, por ejemplo, de, yo qué sé, 64 gigabytes. A estar, bueno, más cara, digamos, a unos 34,87. Finalmente, a ver, ¿qué más? Por ejemplo, una impresora. Impresora 3D, para que no sea. Esta, por ejemplo, yo la compré más o menos, bueno, para armarla en unos $480,99. Impresora Epson, por ejemplo, para papel. De todo precio igual. Acá venden unos 99,78. Listo, ya tenemos algunos productos. Creo que es suficiente. Ya, eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a establecer, bueno, necesitamos las cantidades, ¿no es cierto? Y en un principio, bueno, las cantidades van a ser cero, ¿no es cierto? Estamos iniciando el programa, ¿no? No tenemos, estas cantidades son lo que nosotros ya habíamos denominado en nuestros antiguos ejercicios del while, los counter, ¿sí? En un inicio van a ser cero, y cada vez que el usuario diga, por ejemplo, yo quiero un teclado, estas cantidades van a ir subiendo de a poco, ¿cierto? Entonces, vamos a establecer cantidades iniciales. Entonces, para que recuerden, esto es como el counter del que hablamos, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos básicamente a copiar todo esto. Necesitamos, va a ser el mismo nombre. En un inicio habíamos puesto P, ¿cierto? Pero ahora lo vamos a llamar, bueno, Q. Todas estas van a ser 0. 0, 0. 0 aquí, 0 acá, 0 acá, 0 aquí, 0 acá. Entonces, digamos, la cantidad de computadores, la cantidad de cámaras web, la cantidad de memorias USB, la cantidad de teclado, la cantidad de mouse, la cantidad de Raspberry Pi, la cantidad de PlayStation 4 que el usuario quiera, de Nintendo Switch, de memoria SD de 8 gigas, de 64 gigas, de una impresora 3D, de una impresora Epson, ¿sí? Como les digo, bueno, esto generalmente lo que estamos haciendo aquí, estas variables a veces lo podemos tener dentro de una base de datos, que es mucho más fácil de acceder a la base de datos y, bueno, utilizar todo lo que está ahí. Pero bueno, por un momento, como es un curso inicial, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, dicho esto, bueno, vamos ahora a hacer, bueno, nuestro programa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero una carátula de nuestro programa. Esta es la carátula del código que estamos haciendo, ¿sí? Vamos a ponerlo, entonces, para separar esta carátula, hacer un margen aquí, de esta manera. Vamos a dar unos tres saltos de línea para poder diferenciar. Y ahora sí vamos a hacer, bueno, vamos a definir esto como esta introducción al programa, vamos a hacerlo como una función para que quede más chévere, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a poner esto, una función de introducción al programa, como nuestro encabezado al programa, función de introducción al programa. Listo, entonces vamos a poner, bueno, una intro al software, ¿sí?
Vamos a jugar de facturación. Ponerlo de esta manera. Una función que no recibe parámetro alguno. Entonces, bueno, vamos a poner primero el nombre. Habíamos llamado esto, bueno, tienda de productos, bueno, Quito Electronics. Quito Electronics. ¿Listo? Entonces, en un primer lugar, vamos a crear este menú. Esto va a ser nuestra intro y menú al mismo tiempo. En vez de estar, vamos a escribir esto algunas veces. Entonces, bueno, y básicamente es un intro, un software dedicado, bueno, suponiendo que queremos automatizar nuestra tienda. Y simplemente, bueno, le dejamos al cliente que él decida qué es lo que quiere comprar. Le damos el computador, le decimos, mire, estos son nuestros productos. Elija, bueno, qué es lo que usted desee. Entonces, vamos a poner de esta manera. Quito Electronics facturación. Entonces, estos son, por ejemplo, nuestros productos. Elija lo que desee comprar. Y aquí vamos a poner el listado de todo lo que hicimos. Por eso va a ser esto un poco tedioso, pero vamos a hacer de cada uno de estos. ¿Sí? Que hemos puesto aquí. Y lo vamos a hacer con opciones. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una linda separación. Estas rayas de aquí. Sí, está bien. Eso, perfecto. Entonces vamos a hacer para uno y después vamos a ir copiando el modelo para todos. Entonces, bueno, aquí es opción uno. Y ya. Y la opción uno sería, bueno, el teclado. Bueno, no, perdón, el computador. Vamos a ponerlo de esta manera. Sí, bueno, vamos a especificar qué computador en general. Pero vamos solo a poner, bueno, un computador. Vamos a poner, bueno, el precio. Nos abrimos el signo de dólar. Y luego vamos a poner lo que ya pusimos aquí, ¿no es cierto? El precio del computador. Vamos a imprimir esta variable para darle por entendido al usuario, bueno, cuánto vale esto, ¿ya? Y a continuación, bueno, las cantidades. Esto es lo que, bueno, el usuario va a ir eligiendo de a poco, ¿ya? Entonces, esto es una variable que se va a ir aumentando de a poco. Entonces, la cantidad sería, bueno, la cantidad del computador. Como les digo, en un inicio, bueno, se supone que el usuario abre el programa y todo es en cero, ¿no? Cada vez que él va eligiendo algo, por ejemplo, elige la opción 1 de computador y bueno, la cantidad ya se comienza a aumentar. Entonces, vamos a hacer este formato. Creo que está bien realizado de esta manera. Voy a poner aquí como una flecha para que quede bien. Sí, bueno, aquí en vez de esto, vamos a poner esto. Precio. Sí, entonces el signo de dólar. Listo, perfecto. Ahí está. No, esto capaz no. Para que quede chévere, hagámosle con un punto nada más. Perfecto. Vamos a hacer cuántos productos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces vamos a hacer 12 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Entonces la opción 2 sería una cámara web. Sería una cámara web. Entonces el precio sería P cámara web. ¿Sí? El otro sería cantidad cámara web. Listo, este sería el 2. El 3 sería ya la memoria USB. ¿Sí? La memoria USB. Entonces, memoria USB. Precio, memoria USB. Cantidad, memoria USB. Sería la opción 3. Opción 4. Puedo ir cambiando. 5.
opción 6, opción 7, opción 8, opción 9, opción, perdón, opción 10, opción 11, opción 12. Listo, memoria USB. Luego tenemos el teclado. Entonces, P teclado, Q, T, Y teclado. Perfecto, ahora vamos a hacer del mouse. Entonces, aquí sería mouse. Entonces, Q, T, Y, mouse. Aquí sería precio, mouse. Perfecto. Esto sería para el mouse. Ahora para el Raspberry Pi. Perfecto. Sería, a ver, Q, T, Y, Raspberry Pi. P, Raspberry Pi. El nombre de la variable aquí. Entonces, Raspberry Pi. Listo. Entonces ahora PlayStation 4. Entonces aquí UTY PlayStation 4, precio PlayStation 4. PlayStation 4. Entonces ahora un Nintendo Switch, por ejemplo. Entonces, de Nintendo Switch. Nintendo Switch. Memoria SD de 8 GB. Y el otro creo que era de 64. Puedo poner de esta manera igual. 8, 64. Aquí sería precio. Igual, bueno, 64. SD 8 GB. Sería igual aquí abajo. Memoria SD 64 GB. Entonces nos queda la impresora 3D. Impresora 3D. Impresora 3D y la impresora Epson. Entonces, sería precio impresora Epson. Impresora 3D. Impresora Epson. Perfecto. Y aquí con esto hemos acabado. Bueno, y nos falta la opción, sería en este caso 13. 13, que sería salir. Entonces vamos a salir, por ejemplo, con Q y, bueno, con S, por ejemplo, también. Entonces vamos a hacer de esas tres maneras. Entonces con Q minúscula, con S mayúscula o con S minúscula. Podemos salir de esas maneras. Listo. Con esto hemos acabado nuestra función. Vamos a probar nada más cómo funciona este intro del software de facturación. Entonces lo podemos cargar. Entonces dice aquí, miren, algo, un error tengo aquí, que es la P, no 9. Espero no tenga más errores. Listo, miren. Ahí está nuestro programa, ya está puesto de esta manera. Podemos darle podemos mejorar esto, hacerle que quede alineado todo esto. Entonces vamos a jugar un poco con las tabulaciones. Entonces, verán, voy a tabular aquí, por ejemplo, voy a tabular acá. Aquí también vamos a ver cómo nos queda con poniendo una tabulación aquí.
También, también, y también. Tenemos, ya respondo sus preguntas. Permítanme. Vamos a ver qué tal nos queda aquí. A ver, nos queda. Parece que tenemos que darle, a ver, más a teclado y a mouse. Voy a darle una tabulación más, a ver qué tal nos queda ahí. Teclado, mouse, está bien. Y finalmente, puedo hacerle desde el 1 al 6, voy a darle otra tabulación más. A ver qué nos queda. Entonces, 4. Vamos a ver qué tal nos queda hasta ahí. Sí, faltaría la 4, la 5 y la 6. Entonces, aquí 4, SL, una más aquí, una más aquí, una más aquí. Perfecto. Ahí sí ya me queda bien esto. Capaz este de aquí está de más. Voy a más bien pasarle esto. Ya respondo sus preguntas. Solo denme un minuto nada más acabar de organizar este código. Poner esto acá. Perfecto. Aquí se me movió las 7, a ver, 5, 7 y 11. Entonces, 5, voy a darle una más. 5, 7, a ver ahí. Perfecto. Tampoco, aquí la memoria SD, la 10, aquí está mal, es la P. A ver, perfecto. Ahora sí. Alguien nos escribió algo por aquí. Dicen el precio, fila 10. Sí, justamente lo hice ahorita. Revisa la línea 53. Justamente, gracias. Eso mismo, por eso mismo les digo, yo prefiero hacerle desde un inicio, antes de avanzar con el programa, ir corriendo de a poco. Y es lo bueno de dividir en funciones también. Uno se puede dar cuenta de este tipo, bueno, de errores que hay. Entonces, bueno, podría dejarle ahí, a ver si quiero refinar esto para que me quede, bueno, no es tan bueno estar buscando la perfección, pero a ver, ¿cómo podríamos hacerle esto más perfecto? Y podríamos darle un espacio a todos estos, ¿sí? Hasta el 6 podría darle un espacio a todos estos, 5, 6, ¿sí? Nos quedaría con 7, 8, 9, 10, le daría igual un espacio. Entonces, 9, 10, y me quedaría con 11 alineado, con finalmente el 12 le doy un espacio más, y me imagino que ahí vamos a quedar bien. Sí, perfecto, miren, ahí está. Creo que quedó un menú organizado y podemos finalizar esto con un margen más. Ya, ahí sí creo que, miren, ha quedado chévere esto. Listo. Entonces, bueno, esto solamente, como les digo, es para probar. Voy a ocultarle esto de aquí. Ahora sí, vamos a hacer el bucle del programa, ¿sí? Voy a ocultar esto. Vamos a hacer ahora sí en el bucle, el loop. Programa. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con el clásico que ya hemos definido, el while loop. Es un bucle infinito, ¿no es cierto? Que, como ya dijimos, vamos a poder salir solo de este bucle
cuando nosotros le indiquemos, cuando pongamos un break. Entonces, en primer lugar, bueno, lo que va a hacer el bucle, vamos a presentar, bueno, el programa, vamos a presentarlo a través de esta función, intro software facturación. Ya, es lo que nos va a poner aquí. A continuación, vamos a crear, bueno, un user option. Pueden llamarlo de varias maneras esto, que va a ser básicamente el input. Y este input va a ser, seleccione la opción. Entonces, en este caso, las opciones son del 1 al 13. Listo, eso le vamos a preguntar al usuario. Luego, bueno, el usuario pone su opción, ¿sí? Y ahora vamos a analizar qué es lo que pasa en cada uno. Entonces, vamos a hacer, bueno, lo que pasa, digamos, del 1 al 12 va a ser lo mismo, solamente va a cambiar las variables, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a decir if, ¿no es cierto? User option es igual a 1. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? En este caso, bueno, el usuario ha elegido comprar un computador. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que esta cantidad de computador, ¿sí?, se va a aumentar en 1. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Más igual 1. Perfecto. Ahora tenemos el if. Entonces, user option igual a 2. Ya, para 2, bueno, vamos prácticamente aquí, bueno, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo va a pasar del 1 al 12. Ya, entonces, vamos primero a hacer este último, el if, y el resto vamos a copiar. Entonces, cantidad computador. El otro sería cantidad cámara web. ¿Ya? Cantidad cámara web sería más igual 1. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces más. Vamos a definir esto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, entonces, a ver, hicimos para cámara web, ¿ya? Ahora para memoria USB. Entonces, cámara web, memoria USB. Para cantidad de teclado. Memoria USB sería cantidad teclado. Listo, para cantidad mouse. Después de teclado, cantidad mouse. ¿Sí? Para cantidad de Raspberry Pi. Entonces, cantidad mouse, cantidad Raspberry Pi. Cantidad del PlayStation 4. Entonces, cantidad PlayStation 4. Cantidad de Nintendo Switch. Entonces, cantidad de Nintendo Switch. Cantidad de memoria SD de 8 GB. Entonces, cantidad de memoria SD de 8 GB. Cantidad de memoria SD de 64 GB. Entonces, cantidad de memoria SD. Cantidad de impresora 3D. Y cantidad de impresora Epson, por ejemplo. Y ahora vamos a ir cambiando las opciones. Entonces, sería esta la opción 3, opción 4, opción 5, opción 6, la opción 7, la opción 8, la opción 9, la opción 10, la opción 11 y la opción 12. Y finalmente, bueno, ahora, ¿qué más nos quedaría por hacer? Sería, bueno, como ya sabemos, cuando elegimos salir, ¿no es cierto? Entonces, para cuando elegimos salir, vamos a salir del loop. Esa es la opción 13. Entonces, el if user option, ¿sí?, es igual a 13. O también, por user option, bueno, es user option punto lower, es igual, ya sea
a la Q minúscula o a la S minúscula. Q minúscula o también user option follower es igual a la S minúscula. Entonces, de cualquiera de estas formas, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a salir del programa. Entonces, podemos poner un mensaje. Gracias por realizar su selección. Para feliz, por ejemplo. Hasta la próxima. Bueno, aquí lo que decíamos que cuando salga del programa, deseamos que nos haga una factura, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner aquí imprint, igual, generando factura. Y aquí un break. Perfecto. Ahora bien, ¿qué más? Como ya habíamos dicho, el usuario puede, bueno, no solamente poner un número del 1 al 13, la Q mayúscula, la Q minúscula, la S mayúscula, la S minúscula. O sea, el if, como saben, comprende muchas cosas, ¿no es cierto? Y para todo lo demás, que es con else. ¿Qué pasa si el usuario, no lo sé, escribe A, escribe alguna palabra, escribe el número 14? Entonces, para todo lo demás, vamos a imprimir opción incorrecta y el loop se va a volver a repetir hasta que el usuario nos dé una orden bueno, correcta. Entonces, vuélvalo a intentar. Perfecto. Entonces, ya establecido esto, aquí se acaba nuestro, aquí recién se acaba nuestro if y acá se acaba nuestro while. Perfecto. Entonces, miren, vamos a dividir esto por etapas. Entonces, en primer lugar, bueno, hemos creado los productos con el nombre de la variable y su precio en dólares. En segundo lugar, vamos a poner las cantidades iniciales, los counter. Aquí tenemos algunos. En tercer lugar, hicimos, bueno, una función de introducción al programa, donde, bueno, básicamente decimos cuáles son nuestros productos, su precio y su cantidad, ¿sí? Ya, esto, en cuarto lugar, creamos el bucle o loop del programa, ya diciendo qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Cada vez que el usuario, bueno, elija esto. Cuando hacemos una elección, el loop, esta intro se vuelve a repetir, ¿sí? Nos vuelve a mostrar todas estas opciones y la única manera de salir de aquí es con la opción 13, la Q mayúscula, la Q minúscula, la S mayúscula, la S minúscula, ¿sí? Ahora vamos a hacer una quinta parte del programa donde vamos a generar la factura, generar la factura para el cliente. Perfecto, entonces en esta parte, bueno, esto es lo que va a pasar luego del while, ¿sí? Y bien lo pudiéramos poner dentro de una función, de hecho. Entonces, podemos hacerlo esto. Factura. Factura final. ¿Ya? Hacerlo todo. No. O mejor no. No, mejor esto, bueno, vamos a refinar luego el código. Vamos a, el while no lo hicimos esto dentro de una función. Esto tampoco, bueno, no amerita hacerlo por el momento. Vamos a hacerlo, bueno, factura final para el cliente. Listo, entonces vamos a hacer, bueno, un rotulado, ¿sí? Más o menos tenemos que tantear esto. Entonces es un producto. ¿Qué producto ha cogido el cliente? ¿Sí? Vamos a hacer un listado más bien de todos los productos que ha tenido el cliente. Esto sería más increíble hacerlo y capaz lo podemos volver a hacer trabajando con listas. ¿Sí? Por el momento, bueno, vamos a desplegar, igualmente esto va a estar largo de escribirlo porque vamos a desplegar todos los productos
Vamos a desplegar todas las cantidades, incluso si no se ha cogido nada, va a poner cero, no sé. Y bueno, vamos a ver cómo, no, cómo nos queda. Entonces, cantidad, vamos a poner el, bueno, el precio unitario. Esto ya está establecido igualmente. El subtotal, que va a ser igual a la cantidad multiplicada por el precio unitario. Vamos a hacerlo así en primer lugar y vamos a establecer esto para cada producto. Entonces, cuando ya acabamos este loop, estas variables de cantidad ya han sido modificadas. Estas son las variables que se van a modificar. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos ahí. Vamos a decir, entonces, tenemos la primera igualmente. La primera variable sería, bueno, el computador. Capaz que puedo, voy a ver si copio esto, para no tener que estar tecleando todo de nuevo. Le hago solamente unas modificaciones. Listo, entonces, a ver. ¿Podría hacerlo? Sí, creo que lo podría utilizar todo esto de nuevo. Entonces voy a utilizar esto de nuevo. Y perfecto. Entonces, a ver. Voy a dar un espacio para que todo quede aquí alineado. Perfecto. Voy a quitar esto en primer lugar. Después voy a jugar con estas tabulaciones a ver cómo nos queda. Esto. Aquí podría poner, bueno, ID, un identificador, que sería, bueno, la numeración que he planteado ahí. Listo. A ver, perfecto. Incluso podría yo alinear esto de la siguiente manera, sin necesidad de utilizar las tabulaciones. Perfecto. Ahí está mejor. Miren, me quedaría mejor así. Entonces, la cantidad aquí vamos a imprimir. Aquí sí vamos a modificar esto. Vamos a imprimir nuestra, bueno, cantidad de lo que tenemos, de lo que hayamos elegido, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a acabar este de aquí, ¿sí? Luego vamos a imprimir la cantidad. Entonces significa que se va a dar un espacio adicional. Vamos a generar otro espacio aquí. Perfecto. Vamos a hacer cantidad de computador. Luego vamos a poner el precio unitario, lo cual ya también tenemos esa variable. Entonces, para esto, voy a crear esto de aquí. Se va a generar un espacio tal y como tenemos ahí arriba. Y vamos a poner el precio unitario que ya tenemos esto acá. Entonces, sería el precio unitario del computador que tenemos aquí. Vemos que estas variables son constantes, ¿sí? Entonces, esto, después de la coma, precio unitario. Perfecto. Y al final, el subtotal, que no sería más que la multiplicación de estas dos variables. Pero para que quede bien, vamos a hacerle con un redondeado, ¿sí? Un round. Entonces, QTY, ¿sí? QTY, computador, multiplicado por el precio computador. ¿Ya? Y esto, bueno, este resultado vamos a redondear a dos cifras decimales. Aquí acabó nuestro print. Voy a hacerle esto más pequeño para que se vea todo. Listo, esto sería nuestro print. Ahora voy a copiar este mismo formato que estoy planteando aquí.
Y aquí voy a copiar para todos estos. Perfecto. Listo. Hacer esto. Aquí, como les digo, este trabajo se haría de una mejor manera ya cuando entremos al capítulo de listas. Entonces, solamente tendríamos que cambiar, bueno, desde UTI computador, vamos a poner ahora cámara web. ¿Sí? Sería cámara web, precio, cámara web. Ya. UTI computador, cámara web. UTY, memoria USB. Memoria USB. Entonces, UTY, memoria USB, aquí sería precio. Esto acá también tendría que cambiar. Entonces, sería UTY, cámara web. Precio, cámara web. UTY, memoria USB. Precio, memoria USB. Listo. Entonces, ahora QTY teclado. Sí. Acá, teclado, precio, teclado. Listo. QTY teclado, precio, teclado. Ahora tenemos el QTY mouse. Entonces, QTY mouse, precio, mouse. Y mouse, precio, mouse. Precio aquí. Precio. Precio. Ahora para el Raspberry Pi. Entonces, QTY Raspberry Pi. Precio Raspberry Pi. QTY Raspberry Pi. Precio Raspberry Pi. Después del Raspberry Pi tenemos el PlayStation 4. UTY PlayStation 4, precio PlayStation 4. Acá, de aquí, aquí. Listo, después tenemos el Nintendo Switch. Entonces, UTY Nintendo Switch, precio Nintendo Switch. Listo. Perfecto. Ya vamos acabando. Entonces, QTY memoria SD, 8 GB. Listo, QTY memoria SD, 8 GB. Y este de acá. Acá, UTY, acá sería precio. Acá sería precio. Lo mismo sería para la memoria de 64 GB. Perfecto, aquí. Acá. Y acá también. Ya mismo acabamos. De la impresora 3D. Entonces, precio de impresora 3D. Perfecto acá. Precio de impresora 3D. Y finalmente, de la impresora Epson. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle aquí. Entonces, vamos a ponerle, bueno, QTY, acá sería precio, impresora Epson, QTY impresora Epson, P impresora Epson. Listo, y como ustedes saben, el total sería la suma de los subtotales, para lo cual, bueno, sería una
un desperdicio de tiempo el estar haciendo todo esto de nuevo. Entonces, vamos aquí a optimizar un poco nuestro código, ¿sí? Entonces, vamos a optimizarlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a generar un subtotal y aquí. Subtotal, digamos, de computador. A copiar esta, lo que ya está aquí. Lo voy a copiar acá. ¿Sí? Vamos a generar estas variables. Entonces, esto sería, digamos, 5.1. Generar, bueno, subtotales, total final. Un 5.2 sería desplegar. Bueno. Perfecto. Y de esta manera me va a quedar más organizado nuestro código. Entonces, este subtotal computador, voy a reemplazarlo acá. Nos va a quedar mejor, ¿sí? Ahí nos va a quedar mucho mejor. Entonces, vamos a hacer para cada uno. Entonces, ahora un subtotal para la cámara manera. Entonces va a ser round, ¿sí? Esto de aquí, cortarlo. Perfecto. Y ahora voy a reemplazar esto acá. Perfecto. Nos vamos a hacer para cada uno. Total. Total. Ahora sería de la memoria USB. Entonces sería este de acá. Perfecto. Y este pasaría acá. Un espacio aquí. Ahora vamos a hacer un subtotal de lo que sería, bueno, el teclado. Esta de acá. Perfecto. Y ahora vamos a sustituir esto aquí. Hasta el momento está todo claro. Me imagino. Sí, me están siguiendo todos. Vamos a ver quiénes han llegado, que no me he dado cuenta. Entonces, Nicole, muy buenos días. Me he saludado contigo. Samantha, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Entonces, bueno, sigamos. Estamos 9 participantes. Hasta el momento sí está todo claro, chicos. Si el momento, claro, una pregunta agrega. No por el momento, no vamos a agregar el IVA por el momento. Puedes hacerlo si deseas, bueno, una modificación del programa. Como ven, o sea, si es que ponemos más productos y más cosas, se va complicando el programa, pero vámoslo haciendo paso a paso. Pero podemos hacer, por supuesto, IVA, ¿sí? Podemos hacerlo al final, de hecho. Vamos a hacerlo al final, de hecho. Vamos a hacerlo al final, a desplegar el IVA. Bueno, podemos poner el total. Después, bueno, el IVA, 1.12. Vamos a hacerlo. Es una buena opción. Gracias por la sugerencia, Mauricio. Bueno, Robert, me alegra mucho, Robert, Germán, me alegra bastante que todo esté claro. Entonces, bueno, subteclado. Listo. Perfecto. Ahora vamos a hacer el subtotal de lo que es el mouse. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Subtotal del mouse. Esto me pasa por haber puesto tantos productos, la verdad. Por eso en las diapositivas creo que puse unos pocos, pero bueno, mejor que haya quedado el ejemplo de una manera más concisa, más clara. Entonces, tenemos este aquí, subtotal de Raspberry Pi. Perfecto. Ahora, bueno, subtotal del PlayStation 4. Igual esta parte de acá.
Ahora vamos a hacer un subtotal del Nintendo Switch. Listo. Ahora un subtotal. Esto me falta copiar. Como les digo, esto se me facilitaría demasiado si es que ya tuviésemos claro el concepto de listas. 8 gigabytes. Hacerlo aquí con esto. Memoria SD, 8 gigabytes. Ya mismo acabo. Esto es acá. Ahora lo mismo, pero con 64 gigabytes. Entonces, 64. Miren, ya vamos 131 hojas de código. Así es como se va llenando esto de vez en cuando. Entonces, esto sería para 64. Perfecto. Ahora vamos a hacer el subtotal. Ya por fin estamos llegando al último punto. Listo, el subtotal de la impresora 3D va a ser igual a esto. Perfecto. Y ahora copio esta variable y la pego. Subtotal. La impresora. Entonces, vamos a hacerlo esto aquí. Listo. Medio laborioso esto, pero bueno, lo hicimos. Perfecto. Entonces, ya tenemos los subtotales. Subtotales. Y ahora voy a crear una variable total. Entonces podemos hacer referencia, creo que fue Mauricio. Mauricio fue el que nos sugirió esto. Entonces puede ser un total sin IVA, por ejemplo. Entonces vamos simplemente a hacer la suma de todo esto. Esto más. Esto más. Esto, como les digo, y una vez más, discúlpenme que sea como loro en esto, no tienen idea de cuán fácil sería esto con otros elementos de Python, como listas, o, bueno, arrays. Bueno, eso es bueno, como les digo, estas son las bases. Sí. Entonces, vamos a ir aprendiendo esto de poco, para que luego cuando ustedes aprendan otras herramientas de Python, sepan valorar ese conocimiento y, bueno, y sepan ver cuánto trabajo nos podemos ahorrar cuando comenzamos a saber muchas otras más cosas. En general, así es como funciona el conocimiento también, ¿no? Cuando aprendemos más herramientas, ahorramos más trabajo. Nos ahorramos nosotros mismos más trabajo. Listo. Entonces, este sería el total sin IVA. Ahora, el total con IVA, ¿sí? Ya este total sin IVA. Vamos a definir primero la variable IVA. Entonces, IVA va a ser igual, bueno, vamos a ponerlo como un string para que salga ahí, 12%, ¿sí? En Ecuador ya es el 14, aumentó esto, creo, ¿no es cierto? Ya no es el 12. Corríjenme si estoy equivocado. Total con IVA. Entonces sería el total. ¿Alguien me confirma? Perdónenme que estoy yo viviendo un poco en el pasado. Sí, 12%. Muchas gracias. Muchas gracias, Sammy. Una vez escuché 14%, pero creo que estuve confundido. Entonces sería el total sin IVA por 1.12.
Listo, y con esto ya tendríamos nuestro total. Ahora, entonces al final, después de todo esto, vamos a desplegar todo esto, vamos a imprimir un margen final, ¿sí? Margen final. Vamos a poner, bueno, aquí vamos a poner. Entonces, total sin IVA. Poner el total sin IVA, que es este de aquí, esta variable que hemos creado. Perfecto. Ya. Ahora vamos a poner, bueno, ¿cuál es el IVA? IVA, el impuesto al valor agregado, igual a IVA, tenemos aquí. Perfecto. Y ahora el total con IVA. Ojalá no. Espero que no me corte. Perfecto. El total con IVA. Listo. Con esto ya quedó nuestro programa. Entonces, solamente tendríamos que correrlo. La intro software de facturación se corre dentro del bucle y al final, bueno, se genera todo el resto de cosas. Entonces, vamos, miren, al final 145 hojas de programación para hacer esta pequeña aplicación de Wild. Pero bueno, salió de esta manera, es más por el número de productos que introdujimos aquí. Vamos a ver qué tal nos quedó esto. Control Enter. Perfecto. Vamos a hacer esto una pantalla limpia. Vamos a Clear. Y ahora sí. Perfecto. Miren, ahí está nuestro programita. Listo. A ver, entonces, bueno, Quito Electronics facturación. Estos son nuestros productos. Elija lo que desee comprar. Perfecto, entonces, bueno, voy a querer comprar un computador, por ejemplo, uno. Miren, entonces se me actualiza la página, sí, pero ahora me sale ya la cantidad acá. Entonces dice, usted quiere un computador, chévere. No solo uno, voy a querer otro computador. Entonces, tres computadores, cuatro, unos dos teclados, voy a armar todo esto para mis estudiantes de Python, yo qué sé, por ejemplo, unos cuatro mouse. Entonces, cuatro mouse, no sé, dos Raspberry Pi, porque también ahí se puede hacer o programar en Python. Y eso sería chévere. No, no les he comentado sobre eso, ¿no? Bueno, yo utilizo el Raspberry Pi para muchas cosas, la verdad. Una aplicación, no sé si la pueden ver, bueno. Se puede instalar varios tipos de software en el Raspberry Pi. No sé si han escuchado del RetroPie, que es un sistema operativo para emular todo tipo de juegos, desde Atari hasta PlayStation 1, y la verdad es que corre muy bien. Y otra es instalar el software original de Raspberry Pi, que es Raspbian. Y el Raspbian les viene automáticamente, bueno, con el IDE para hacer proyectos en Python. Y poder también simular lo que es, bueno, poner sensores en su Raspberry Pi. Sí, conocen todos, han visto alguna vez que es un Raspberry Pi. Quisiera que me lo digan, si no, se los muestro. Tengo algunos, de hecho. Vamos a ver, algunos compañeros nos han escrito. Dice, no, Robert, no, solo he escuchado, la primera vez que lo veo. Bueno, aquí les muestro. Este es un Raspberry Pi, no sé si lo pueden observar. Permítanme. A ver, aquí está. Entonces, este es básicamente, bueno, aquí lo tengo conectado a esta pantalla que me compré adicionalmente en Amazon. Pues bueno,
Pues básicamente, y les digo de todo corazón, si algún día, no lo sé, les roban su computador, se les daña, no lo sé, algo pasa. Este Raspberry Pi, bueno, acá en Ecuador lo venden. Esta tienda de electrónica es arriba, abajo, sí conocen esta parte del Seminario Mayor, que es, bueno, yéndose a esta Avenida América, por aquí arriba. Hay una tienda de electrónica donde, bueno, se llama Electrónica Nacional o algo así, creo que es. Ahí venden todos estos aparatos, bueno, Arduino, Raspberry Pi, cableados. Y eso, Cristian, en la Colón, cerca de la América. Y lo venden ahí, la verdad. Y bueno, en Ecuador todavía no funciona Amazon, pero yo he visto, existe el Mercado Libre o algunas otras cosas que igual se puede comprar algunas cosas ahí. Si desean, bueno, voy a programar una pequeña clase para mostrarles cómo funciona esto del Raspberry Pi, cómo se puede programar en Python. Entonces, básicamente esto es un computador y esto sería para otro curso de Python, de hecho, porque aquí ya sería, bueno, Python para leer, por ejemplo, sensores, sensores de ultrasonido, sensores de luz, sensores de muchas cosas, ya se puede hacer programación un poco más avanzada. Entonces, aquí tienen todo, tienen cuatro puertos USB, un puerto de Ethernet, un puerto de HDMI para salir al televisor o a donde ustedes quieran. Hasta pueden poner una cámara web aquí, tienen una salida de audio. Tienen la alimentación y estos pines es para conectar sensores. Bueno, y venden, de hecho, en esta Electrónica Nacional, yo lo compré aquí en Amazon. Tienen este kit, bueno, este kit de sensores vale creo que 18 euros, la verdad. Y son sensores que ustedes pueden conectar. Por ejemplo, aquí tienen de todo, un rotor. Tienen, por ejemplo, bueno, todo tipo de sensores en sí. Y también les viene, bueno, un CD pequeño con, bueno, el código que les va diciendo cómo funciona. Y todos estos sensores los pueden conectar aquí y por medio de Python pueden darle un código y darle un funcionamiento. Más o menos, bueno, lo que hice en la tesis de la maestría de acá. Entonces, bueno, esto les puedo mostrar otro día. Le puedo conectar al televisor y les puedo mostrar. Básicamente les digo, para mí es un kit de supervivencia. A mí me roban la computadora, se me daña o lo que sea. Entonces, este Raspberry Pi, bueno, lo conecto al computador o lo conecto a una pantalla y tienen igual software de Linux, Office, Excel, todo lo que ustedes quieran y pueden seguir trabajando, ¿no? O sea, es lo importante, solo tienen que conectar un teclado y un mouse. Y bueno, yo lo utilizo también para esto, me encantan los juegos. Entonces, aquí, básicamente, este aparatito que ustedes ven, le ponen una SD de 400 gigas y tienen más de 30.000 juegos de Nintendo 64, PlayStation 1, Super Nintendo. Es increíble esto, la verdad. Pero bueno, en otro momento les digo, si nos sobra tiempo, les puedo mostrar cómo funciona esto. Dice, solo he usado Arduino, pero el Raspberry Pi es lo máximo para domótica. Sí. Bueno, ahí les puedo enseñar, les digo, hay varias cosas, pero lo más importante es que les digo, ahí tienen para programar en Python igualmente. Igualmente en sus celulares les puedo mandar. Hay una aplicación que es un IDE de Python diseñado para Android. Igualmente creo que hay para Apple. Entonces, yo la verdad, cuando, bueno, yo viajo más o menos 2 horas al trabajo en tren y, bueno, no tengo nada que hacer y me pongo a programar en Python, hacer unos repasos ahí y funciona. Y tienen su propio output. O sea, para estudiar Python, les digo, igual. Hay todo lo que ustedes, no es solamente lo pueden aprender conmigo, es ya depende si les gusta esto y cómo irse a niveles mucho más grandes, la verdad. Pero bueno, igualmente, bueno, como consejo, no sé si han escuchado de Udemy. En Udemy igual hay cursos de Python, creo que son a $10 y son como 200 horas de curso que comprenden todo, o sea, todo lo que ustedes quieran. Se llama el curso Universidad Python. Porque básicamente este señor bueno, lo divide como que se tratase de una universidad. Le enseña las bases, como yo les estoy enseñando a ustedes. Les enseña Python para Data Science, Python para Machine Learning, Python para Artificial Intelligence, Python para, bueno, con todas las librerías, Tkinter para hacer las aplicaciones gráficas, Python para hacer aplicaciones de Android, la biblioteca Pygame para hacer juegos de video.
Ese señor, por eso le llamo Universidad Python. Como les digo, a veces hay cursos muy buenos en Udemy y los ponen a estas ofertas de $10 cada 5 días o algo así. Entonces, bueno, es una recomendación, igual si quieren profundizar en esto. Entonces, bueno, seguimos eligiendo. Por ejemplo, no he elegido un PlayStation 4. A mí que me gustan los juegos, entonces voy a comprar 2 PlayStation 4s o un Nintendo Switch. Una impresora 3D, por ejemplo. ¿Listo? ¿Qué más me falta? En una memoria de SD de 8 GB. Igual una memoria SD de 64. Otra de 64. Digamos una impresora Epson también para poner en mi oficina. Es que tuviese oficina en algún momento, ojalá. Unas 2 cámaras web. Digámoslo así. Una memoria USB. Bueno, en memorias USB siempre son buenas tenerlas unas 5 al menos porque se pierden. Siempre se caen de los bolsillos. Y bueno, un computador más. Listo. Así quedaría al final. Miren, todo esto, cada vez que hemos, bueno, ido seleccionando un producto, se nos ha ido actualizando la página, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a salir. Y para salir, ya saben, puede ser con el 13, con la S. Pues vamos a... Y digamos, ¿qué pasa si es que yo digo, me equivoco, pongo la Y? Dice, mira, opción incorrecta, vuelvo a intentar. ¿Sí? Entonces esa opción no existe, igual a U, yo qué sé. Pero los valores modificados nos quedan, ¿no? Las cantidades nos quedan ahí. Entonces voy a aplastar 13, vamos a salir. Y miren, qué pena, ha habido un error y nos dañó todo el programa, todo lo que hemos estado haciendo. Vamos a ver que he llamado mal a una variable, parece. ¿Sí? Ya, necesito hacerle esto más corto. Está esto de aquí. A ver, voy a actualizar esto. Entonces decía una variable, vamos a ver. Una variable estaba mal escrita. Eso es lo que pasa cuando tenemos un código así. Por ejemplo, voy a elegir, bueno, aquí rápidamente voy a elegir un 3, por ejemplo, y voy a salir con Q. Ya. Dice, bueno, la línea 138. ¿Sí? 138. Y aquí algo he llamado mal por aquí. Esto es sub D. Ah, ya, ya. Perfecto. Aquí. Bueno, esto justamente. Aquí creo que les cambié en mayúsculas, pero acá no le hice este cambio. Lastimosamente. Sub D. Sub D, perfecto. Acá también, sub T, no estoy cambiando nada, sub T. Perfecto, todas las T son con mayúsculas, tal y como las definí aquí. Listo, ahora sí vamos a ver. Voy a hacer una pequeña prueba nada más. Voy a elegir, bueno, 1, 2, 3. Voy a hacer 3 productos. Y ahora voy a salir. Voy a salir con 13. Perfecto. Esto es lo que estaba. Ahora sí nos ha servido nuestro programa. Voy a resetear la pantalla y vamos a hacer el mismo ejemplo, ¿sí? Entonces, a ver. Voy a quitar esto de files que dice aquí. Listo. Entonces, aquí nos queda Quito Electronics facturación. Entonces, bueno, voy a elegir 1, 2, 3, 4, 5 computadoras. 3 cámaras web. Bueno, memorias USB, como les digo, siempre se caen de los bolsillos. Entonces vamos a elegir 10. Vamos a elegir, bueno, unos 3 teclados. Hacen falta unos 5 mouse, por ejemplo. Unos Raspberry Pi para cada uno de ustedes. Entonces, más o menos cuántos han venido. Bueno, voy a imaginar que vinieron todos los estudiantes del curso. Pues son 22. Bueno, para PlayStation 4 para jugar, bueno, 3, 2, Nintendo Switch igual, de la memoria SD de 8 GB siempre, bueno, hasta no se necesita mucho, las 2 nomás, pero sí, la de 64 es más interesante, entonces voy a elegir unas 5, digamos, unas
dos impresoras, me quedó otro computador y una impresora Epson para imprimir los certificados al final del curso. Vamos a salir con Q. Perfecto. Miren, ya me queda. Entonces, computador, cantidad 6. Bueno, esto me olvidé, bueno, de cuadrarle todo esto, ¿no? Pero a eso ya lo pueden hacer ustedes si gustan. Entonces, 6 computadores, 3 unitarios, subtotal. Perfecto. Tengo todo esto y miren todo lo que me salió en la tienda, ¿no? Con el hijo así sin pensar. A veces es como funciona Amazon. El hijo, no me doy cuenta hasta cuando veo el precio total y me llevo la gran sorpresa. Entonces, total sin IVA esto, IVA 12%, me sale en total esto. Aquí me faltó redondear a 2 cifras decimales y hubiera quedado perfecto. Pero esa es la idea de este programita. Entonces, aquí ya pueden ver una aplicación mucho más amplia, ¿sí? Una aplicación muchísimo más amplia de qué es lo que podemos hacer con este concepto del wire. ¿Sí? Hemos creado, una vez más, vamos a repasar esto. Entonces, hemos creado la variable del producto, hemos puesto un precio. Después, establecimos estas cantidades iniciales, ¿sí? Como cero. Luego hicimos una función introductoria al programa, bueno, dándole este menú con todas las opciones. Luego, bueno, hicimos el bucle, que es básicamente preguntarle al usuario que elija una opción aquí. Y aquí le invocamos a esta función de introducción al programa. Bueno, salimos con la opción última, la 13, o también aplastando Q mayúscula, Q minúscula, S mayúscula, S minúscula. Y también establecimos qué pasa si es que no me presiona nada de lo que yo estoy diciendo en el menú. Entonces, es opción incorrecta. Luego generamos estos subtotales, ¿cierto? El subtotal hemos redondeado a 2 cifras decimales. Al final el total, gracias a la recomendación de nuestro compañero, bueno, establecimos un total sin IVA. Luego establecimos, bueno, el IVA. Esto solamente para mostrarlo en la pantalla. Y luego el total con IVA, que es por 1.12. Y finalmente hicimos el desplegar la factura final. Sí, desplegamos la factura y se acabó el programa. Y ese sería, bueno, nuestro análisis a profundidad de lo que es el loop wire. Listo. No sé qué les pareció el programa. ¿Qué les pareció? Voy a tomarme, a ver, son 3:26 de la tarde acá, significa son 9:26 de la tarde. 4 minutos. Quisiera tomarme estos 4 minutos para escucharles a ustedes. ¿Qué les pareció este programa? ¿Qué les pareció interesante? ¿Estuvo fácil de entenderlo? ¿Les gustó esta parte de esta aplicación de loops? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer en los deberes, y ahí sí ya les mandé unas cositas más. ¿Qué les pareció? Bastante útil, dice Mauricio. En verdad. Chévere. Entonces, qué bueno que... Muchas gracias, un ejercicio muy ejemplificado. Muchas gracias, Rob. Entonces, tedioso, pero interesante, dice Nicole. Muchas gracias. Sí, o sea, el problema es, como les digo, hemos puesto bastantes, bueno, productos aquí. Pero cuando ya veamos listas, eso les digo, ahí sí va a ser mucho más fácil. Se ve genial, lástima que no me pude conectar antes, pero ahí tenemos las grabaciones. Sí, Andrés, no te preocupes de esto. Y muchísimas gracias, Eric. Me olvidé de agradecerle. Eric subió, de hecho, el video muy pronto, el día de ayer. Ya lo tienen, el video número 15 disponible. Entonces, no se olviden que todas las clases van a estar grabadas. Ah, tengo un aviso importante para ustedes. El día, nosotros tenemos, ¿no es cierto? Esta sería la tercera semana del curso. Entonces, nos quedaría la semana del 15 al 20. Y nos quedaría del 22 al 27, ¿no es cierto? El 27 posiblemente sería el día final de nuestro curso, según lo que hemos pactado. Ahora, he hablado con David, y David me pide que necesita tener, bueno, 3 sesiones con ustedes. Es decir, la de este lunes 15, este lunes 22, y sería este lunes 29 de noviembre, ¿sí? Entonces, quería proponerles algo, aprovechando que están, bueno, la mayoría aquí.
En primer lugar, obviamente es el tiempo de ustedes, no quiero yo disponer de eso. ¿Quieren tener esta clase adicional con David el día 29? Sí, David está preparando un laboratorio medio especial para ustedes y es por eso que me pidió que esto lo va a hacer el día 22 y el día 29. Sí, y bueno, creo que les va a encantar. Sí, hemos conversado al respecto de este proyecto que les quiere mostrar y es por eso que él me pidió que necesita, bueno, terminar, que yo termine esta parte de loops. Entonces, ¿sería posible para ustedes el día 29 tener adicional una clase de Tutor Café con David? ¿Sí? Espero, bueno, espero sus comentarios. Si es que igual dicen, bueno, yo ya no puedo, ya planifiqué el tiempo del curso de esta manera, no habría ningún problema. Entonces, eso sería el 29, y de ahí, bueno, lo que yo estaba pensando era el día 30, bueno, o quedar, o cuadrar con ustedes para un último examen, este examen que, como lo van a dar. Sí, Andrés, ojalá, bueno, veamos qué dicen el resto de compañeros. Lo último que sería de mi parte, después de lo de David, sería cuadrar con ustedes un día nada más. Una pequeña conexión, esto ya no va a ser grabado, de unos 30 minutos, para hacer un examen como el que vamos a hacer el día martes. El Tutor Café sería también de 2 a 4. No, a ver, tendría que hablar con David, o sea, sería difícil hacerlo, o bueno, verán. Si no es posible para ustedes, porque el Tutor Café de David está, sí, de 2 a 4 de la tarde, creo que es cierto, de 8, sí, de 2 a 4, sería de 2 a 4 igualmente. Pero, verán, hagamos esto, avísenme por favor, pueden quedar de acuerdo, pueden de alguna manera utilizar el WhatsApp y decirme, bueno, ¿qué día sería posible tener una última sesión de Tutor Café? Y si pueden el lunes 29 de 2 a 4 de la tarde, sería increíble. Porque es el horario, bueno, que David acaba la universidad y de hecho, bueno, va pronto a la casa para poder conectarse y darles el Tutor Café. Y adicionalmente, como les digo, conmigo sería, un día vamos a quedar esto, vamos a hablarlo por WhatsApp, posiblemente el sábado, sería este sábado, por ejemplo, 4 de diciembre, para hacer un último examen como el que vamos a dar el martes, para su examen final de Python, igualmente. Simulando esta experiencia real que tienen en el examen de certificación de PersonView. Y ya con eso, bueno, no lo sé, igualmente les daría un tiempo límite, digamos, no lo sé, hasta el 11 de diciembre, por ejemplo, para que terminen, bueno, de igualarse las clases, presentar los deberes. Y ahí yo ya prepararía los certificados, hablaría esto con los chicos de Hablando IQ, entregaría el formato PDF hacia ellos con una firma electrónica desde acá y podrían ir a retirarlos como ustedes deseen, ¿sí? Entonces, eso haríamos. Y eso, por favor, entonces, que me avisen si el lunes 29 de noviembre sería posible para ustedes una sesión adicional de Tutor Café. Sería de 2 a 4 de la tarde, en primer lugar, y si no es posible, bueno, ver otro horario, no sé, un sábado posiblemente. Pueden tener el Tutor Café con David y luego examen conmigo, como ustedes deseen, ¿sí? Eso nada más. Entonces, ahí espero sus comentarios, por favor, en el grupo de WhatsApp, que, bueno, por eso lo hemos creado. Perfecto. Entonces, vamos ahora a crear una nueva hoja de código. Ya nos vamos llenando de esto. Voy a crear esto. O REPL. Entonces, Python. So, ahora estaríamos en la hoja número 7. Perfecto. Listo. Esta sería la clase 16, día 13 de noviembre, esta sería la hoja de código 7.
Perfecto, vamos a ver entonces, bueno, qué tema vamos a adentrarnos ahora. Y es un nuevo tema. Hemos acabado ya este capítulo. Hemos hecho este ejemplo de aplicación. Y ahora vamos a ir al capítulo número 21, en estos 30 minutos que nos faltan. Entonces vamos a hacerlo con una presentación como es debido. Perfecto, entonces vamos al capítulo 21 de nuestro. Esta opción de esfero. Vamos al capítulo 21. Entonces, vamos tal y como definimos a while, y ahora vimos el while a profundidad, ¿no es cierto? Vimos el while true, vimos el while true con counter, vimos algunas aplicaciones del while. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo mismo para lo que es el for, ¿sí? Pero. Bueno, en este caso, necesitamos unas herramientas porque habíamos dicho que el for trabaja con elementos iterables. Entonces, vamos en primer lugar a, bueno, hemos trabajado con strings, hemos hecho algunas cosas ya con las cadenas, hemos, bueno, analizado sus métodos, hemos observado que existen métodos que devuelven un valor booleano, métodos que modifican el string. Hemos hecho esta operación de concatenación, hemos trabajado con strings, pues desde el inicio hemos hecho eso. Ahora hay un tema, se llama, bueno, la secuencia de strings, y esto es lo que justamente hace de lo que es el string un elemento que podemos decir que es iterable. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, bueno, voy a, aquí, bueno, es el tema del capítulo, string index, ¿sí? Y voy a crear un string. Aquí creo un string que se llama Sebas. Es mi nombre. Entonces ya habíamos visto, o ya les he mencionado con anticipación este tema de lo que es el index, ¿sí? El index básicamente es, bueno, la posición de cada carácter dentro de la cadena, ¿no es cierto? La letra S mayúscula inicia con 0, la E con 1 y bueno, así vamos, ¿cierto? Contando de esa manera. Y bueno, ¿cómo accedemos a cada uno de esos caracteres? ¿Sí? Esto creo que no lo hemos visto. Entonces, ¿cómo accedemos al index 0? Es fácil. Ponemos el nombre de la variable, ¿sí? En este caso es nombre. El nombre de la variable string. Y con corchetes, como pueden observar aquí, permítanme, con estos corchetes, establecemos el número, el index. ¿Se acuerdan que, bueno, nosotros aprendimos en este método index? Por ejemplo, string.index de algún carácter, de alguna palabra, y nos devolvía la posición. En este caso es como al revés, ¿no es cierto? Ponemos en corchetes como si se tratase de, queremos, bueno, la variable, pero en tal posición exactamente. Y esta posición es dada por el index, ¿no es cierto? El índice de cada uno de estos. Entonces, nombre entre corchete 0 me da la letra S, ¿sí? Igualmente, como vamos del 0 al 4, entonces el 4 es el último, nos va a dar la S minúscula. Entonces, esto es lo que es accediendo a los caracteres de un string. Perfecto. Ahora, bueno, esa es una manera, ¿no es cierto? Ahora hay otra manera de acceder a estos caracteres, que es yendo en un orden inverso. ¿Sí? Accedimos, bueno, en este caso era 0, 1, 2, 3, 4, pero también podemos acceder, bueno, en un orden inverso contando menos 1 desde el último carácter, pues menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. ¿Sí? Entonces, si decimos nombre entre corchetes menos 1, nos va a devolver el último carácter. Menos 2 va a ser la letra A, menos 3 va a ser la B, menos 4 la E y menos 5 va a ser la S. Entonces, no sé si pueden notar esta diferencia. Por un lado, si vamos del 0 al 4, bueno, vamos de izquierda a derecha, ¿cierto? Sebas. Si vamos en el orden inverso de menos 1 hasta menos 5, entonces vamos, Sebas,
Pero al revés, ¿no es cierto? Sería sabes. De hecho, la palabra sebas al revés es sabes. Entonces, bueno, esa es la manera como podemos acceder a los, bueno, a los índices, a los elementos, a los substring, a cada carácter que compone la cadena por medio de un orden, bueno, normal, por así decirlo, y por medio de un orden inverso. Listo. Ahora, este es uno de los típicos errores que se cometen en programación, ¿cierto? El error de este index out of range. En Java es el array out of index, algo así. Pero es el clásico error que comete uno en programación cuando quiere acceder a un carácter que no existe. Y esto pasa cuando, por ejemplo, nosotros nos olvidamos, ¿se acuerdan? Yo les había dicho, el primer índice es el 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y la confusión de muchos estudiantes está, pero la palabra aire tiene cuatro caracteres. Su longitud, si lo ponemos con con el método len, len entre paréntesis, str var, me va a dar 4. Entonces la gente dice, bueno, entonces 1 es A, 2 es I, 3 es R, 4 es E. Entonces quiero acceder a la E por medio de str var 4 y me sale error. Y esto es, les digo, les va a pasar muchas veces hasta que se adecúen a este concepto, ¿no es cierto? Sí, la palabra aire es de longitud 4, tiene 4 caracteres, pero sin embargo, su última posición es la posición 3. ¿Por qué? Porque iniciamos en las posiciones desde 0, ¿sí? Entonces, no se olviden eso. Entonces, la posición 0, en este caso A, posición 1, I, posición 2, R, posición 3 sería E. Queremos acceder a una posición 4, pues lastimosamente el index está fuera del rango. Igualmente, bueno, aquí ya hacemos de una manera, bueno, más, establecemos tres strings, ¿sí? Los Python, programación y, bueno, un string de numérico de 1 al 8. Y bueno, establecemos el número de caracteres, bueno, 0, 1, aquí al 0 le pongo este aquí para decir que es 0, ¿no es cierto? Y acá le pongo la 1 para decir que esto ya es 10. Entonces, 1, 2, 3, 9, 10, 11. Entonces, la posición final sería 11, ¿no es cierto? ¿Y eso qué significa? La posición final aquí es 5, significa que la longitud es 6. La posición final es 8, es 7, pero significa que la longitud es 8. La posición final es 11, pero significa que la longitud es 12. Y eso es lo que hace len. La longitud de cada string me devuelve de esa manera. Entonces, 6, 12 y 8. ¿Sí? Entonces, recuerden esta regla, que bueno, la pongo aquí una vez más. El último índice de un string o cadena de texto es igual a su tamaño. ¿Sí? Al tamaño que, ¿de dónde es el tamaño? Este tamaño, menos 1. Entonces, la palabra n sería 6 menos 1, 5. Entonces, esa sería, miren, la última posición. Es una regla, bueno, ya un poco obvia después de la explicación de qué es lo que hace esto. Igualmente, este mismo error que se tiene al querer, digamos, a la palabra aire, acceder a la e por medio del índice 4, también lo tenemos cuando queremos hacer esto de la manera inversa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hospital. Entonces, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, tenemos longitud es 8, ¿sí? Significa que el último índice es 7. Entonces, menos 1 sería la L, ¿sí? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces aquí, si vamos a la inversa, el último sería el primer índice, el último sería igual a la longitud del string, pero en negativo. Entonces, menos 8, la longitud del string es 8. Miren, 8, ¿no es cierto? Lo calculamos por medio de esto. Y la H es menos 8.
sería la última posición. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos hacer este menos 9? ¿Hay algo más allá después de esto? No, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar igualmente error. String index out of range. Ya sea que queramos hacerlo de manera positiva o negativa, este es el error muy común que a veces va a suceder. Bueno, entonces vamos a ver qué hora tenemos. A ver si es que avanzamos a ver esto. Ahora sí, dado la teoría, como ustedes ven, ese es más o menos el método que estoy tratando de seguir aquí. Doy la teoría de la manera más resumida posible y después me voy a la parte práctica. ¿Sí? Y esta parte, bueno, sí es un poco larga igualmente. Entonces, a ver, vamos a ver un poco de esto. Entonces, desean, bueno, el examen sería hasta, bueno, creo que sería hasta el bucle while, ¿no? Esto no hemos avanzado a ver a profundidad, entonces sería de verlo el día martes. El día martes vamos a ver a profundidad, bueno, esto de secuencia de strings ya al programa en sí. Entonces, bueno, desean que vaya un poco más o quieren que lo dejemos hasta aquí el día de ahora, porque creo que hemos visto bastantes cosas y esto me gustaría verlo a profundidad el día martes que tienen conmigo. Tengo que tomarme un tiempo para esto porque parece fácil, pero es largo. Tenemos que ver, bueno, las formas de indexar a un string, cómo se lo hace. Hay algunas maneras, ¿no es cierto? Y aquí también tenemos, bueno, una nomenclatura. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a analizar una palabra larga. Bueno, vamos a ver también, bueno, algunos métodos también que se utilizan con esta manera de indexar. Y lo más importante, vamos a ver si es que existe esta posibilidad de modificar, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que vamos no solo a devolver un carácter, sino vamos a devolver ahora sí lo que se llama el substring, que es una pequeña secuencia de subcaracteres que se encuentra dentro de un carácter más grande, ¿sí? Y bueno, vamos a ver básicamente cuál es una aplicación de esto, ¿sí? ¿Cómo se puede aplicar esto? Y listo. Entonces, una vez que hayamos terminado esto, ¿sí? Vamos a entrar al capítulo, ahora sí, del for. Y el for utiliza, bueno, ya una vez que sabemos, ya sabemos a profundidad del string y que se divide de esta manera, en el for ya vamos a utilizar el string de una manera mucho más extensa. Y yo aspiro que el día martes, bueno, no solamente acabe este capítulo 22, sino también el capítulo de for. No es muy largo, ya verlo a profundidad, ¿sí? Y una vez que acabemos esto, ahí sí vamos a entrar a lo que es listas. Y listas, creo que sí nos vamos a demorar. A ver, sería el martes, el martes acabaríamos esto. Listas haríamos el día miércoles. Presumo que el día miércoles y jueves posiblemente. Listas sí es un poco largo, porque esto sí vamos a demorarnos un poquito. Posiblemente. Sí, esto sí es un poco extenso. De aquí, esto ya una vez que entienden listas, lo que es diccionarios ya es fácil. Esto ya es mucho más fácil. Ya entendido listas, diccionarios es fácil. Solamente hay que tener cuidado con sus métodos, nada más. Igualmente tuplas, conjuntos o sets. Y hecho esto, entramos a los dos últimos capítulos que para mí son los más interesantes. Archivos, files. ¿Sí? Cómo modificar o abrir un archivo de texto. Y igualmente esto es un poco extenso porque hay bastantes maneras de hacer esto, ¿sí? Y finalmente vamos a la programación orientada a objetos. Y esta partecita, sí, es algo que tenemos que revisar teoría e ir haciendo de a poco. Y les digo de corazón que esto sí me demoré bastante en formular porque no hay mucha información, bueno, formal
incluso en algunos cursos que he observado de Python, dan solamente algo, no lo sé, superficial sobre esto, ¿sí? Entonces me demoré viendo algunas cosas y tratando de poner esto a manera de receta para que entiendan, bueno, prácticamente cómo funciona esto de paso a paso. Pues vamos primero a definir lo que es una clase, ¿sí? Vamos a ver qué es atributos, métodos, todo esto vamos a verlo de una manera lo más sencilla posible. Constructores, todos estos elementos de la programación orientada a objetos, vamos a verlo de a poco. Vamos a hacer ejemplos, bueno, prácticos utilizando cosas reales, por ejemplo, herencia a través de un abuelo, padre e hijo, ¿sí? Y vamos a construir nuestras propias clases. Y al final, vamos a hacer, bueno, lo que es, como les digo, voy a utilizar ejemplos dinámicos para tratar de explicar estos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el polimorfismo? Bueno, es un objeto que puede tomar diferentes formas. Entonces aquí vamos a hacer, bueno, incluso tomando en consideración animales, de ser posible. Vamos a ver, la última parte es lo que es la herencia múltiple, cuando decimos que una clase puede tener varios padres. Y al final vamos a hacer ya un ejemplo de aplicación más serio. Vamos, si llegamos a entender esto al final, si ustedes llegan a entender esto al final, yo me doy por satisfecho, porque esto, les digo, es la parte de programación que realmente, bueno, no lo sé si se topa esto ya en las universidades cuando enseñan programación, pero si llegan a entender lo que es ya las clases en sí, ahí sí ya ustedes pueden despegar a cualquier punto donde ustedes estén. Entonces, necesito su colaboración. Por favor, les pido el día jueves. Vamos a tener una clase adicional. Y bueno, si veo que hay detalles que ya no es necesario cubrir, que son muy repetitivos, yo los voy a obviar, la verdad. Vamos a ir ahora sí directo a las cosas importantes, ¿sí? Pero les digo, si ya llegan a entender esto, lo que es ya la definición de clases, en sí ya es como, yo me doy por satisfecho, ¿sí? Entonces eso, vamos a cortar hasta ahí para que no se acumule. Entonces, el examen, por favor, sería hasta el final del bucle while. Esto de substring solamente, bueno, y una pequeña introducción, esto no va. El día lunes a las 2 de la tarde, hora Ecuador, el café tutor con David. David va a atacar con ejercicios de loops, ahora sí. Me pidió explícitamente que acabe for, acabe while, porque tiene preparados creo que 5 o 6 ejercicios para ustedes. Y las dos últimas sesiones, David tiene preparado algo especial para ustedes. El día martes sería conmigo. El día martes, por favor, a las 6 de la tarde, 10 minutos. Espero que todos estén conectados. 6 y 10, comenzamos con este pequeño examen. Nos demoraremos 20 minutos. Yo les explico en los 10 minutos cómo funciona. Les pasaré el documento por Zoom, lo llenan. Me mandan al correo, como ustedes deseen. La cuestión es que me llegue al momento que se acabe el tiempo del examen. Empezamos la clase y vamos directo a la materia. ¿Listo? Entonces nos quedan todavía 2 semanas, por favor. No hemos acabado. Estamos casi a la mitad, de hecho. Y tengan paciencia. Espero que todo este tiempo hayan aprendido. Son 3 semanas intensivas que hemos tenido de este curso. Así que espero de todo corazón que hasta este punto hayan aprendido bastante, ¿sí? Yo estoy satisfecho si ustedes en verdad han aprendido. Si no, como les digo, he fracasado como instructor y no serviría de nada todo este esfuerzo. Así que espero de corazón que estén aprendiendo. Esto vamos a dejarlo entonces ahí el día de ahora. Muchísimas gracias con todos por venir. Les agradezco increíblemente su presencia y entonces conmigo sería el día martes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Nicole. Gracias, Cristian. Andresito, muchas gracias. Germán, muchas gracias. Vamos a parar la...